empezamos por el título de esta columna, vamos a ponerle al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque, claro, hay dos formas de mirar los temas, lo comentábamos recién. Si 3 de cada 10 empleados cobran un plus por presentismo, puede ser una buena noticia, pero vista al revés, es una mala noticia. Quiere decir que 7 de cada 10 no lo cobran porque no asisten, y estamos hablando casi de un pequeño segmento del sector público nacional. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, le dio un reportaje a nuestra colega amiga Paula Urien en La Nación, donde explicó cómo es la situación del sector público. Dijo que, por ejemplo, en el sector público nacional hay 740.000 empleados sobre un universo de 4 millones y medio de todo el sector público, que involucra, aparte de la nación, a las provincias y los municipios. Pero con un dato que vamos a tener en cuenta a partir de este momento, Hugo, que dijo estimativamente, porque no hay cifras que aporten muchas provincias y municipios sobre los empleados que incorporan o que contratan, con lo cual estamos hablando de un sector público así que es medio una nebulosa en cuanto a números, y algo que seguramente esta semana va a volver al debate de siempre. Cuando se apruebe el presupuesto, los sectores más ortodoxos van a decir hay que sacar empleados públicos, y los más heterodoxos van a decir qué hacemos con los empleados públicos que sacamos si no tienen empleo privado, que eso es un debate que nunca se plantea en estos términos en la Argentina, y menos en muchas provincias y municipios. O sea, tenemos un problema de fondo. ¿Qué quiere hacer el Ministerio de Modernización? Y está sugerido en este reportaje que comentábamos, Hugo, evitar esta imagen de la empleada de gasalla, ¿no? La que te decía atrás y no te atienden, y si vos tenés razón tenés que esperar y que te maltraten, exactamente. Y la verdad que en algunas áreas hay avances en cuanto a calidad de atención, a la posibilidad de hacer trámites por internet, pero por ahora son la excepción más que la regla, y haría mal el gobierno en creer que ya está resolviendo el problema. Por ejemplo, Aníbal Ibarra habla de que hay una aplicación del gobierno que se llama Trámites a Distancia, que te evitan a proveedores, contratistas del sector público tener que ir a las reparticiones a presentar papeles, que te los echen, etcétera. Pero digitalizar un trámite, o sea, poder hacerlo por una computadora, no significa que los desburocratices. Si tenés que hacer 10 pasos y por computadora, perdés tiempo. Y cuando tenés un problema, si te atienden en una mesa de ayuda y no te dan la respuesta, o no te atienden directamente, o te dicen que te la van a dar y no responden, tampoco estás solucionando el problema. O sea, no engolosinarse con los títulos sin ver la aplicación cómo funciona. Pero vamos, o volvamos a esta radiografía de los empleados públicos en la Argentina, porque la empleada de gasalla es una mala figura. Dentro de los empleados públicos hay muchísimos docentes, me atrevería a decir que debe ser el mayor porcentaje. Hay policías, hay médicos, hay enfermeras, hay asistentes sociales, gente que, no sé, bomberos. Ojo, no se puede así, hablar así livianamente, decir, sobran tanto. Pero que sobran, estamos seguros, cuando entras a una repartición y hay 6 recepcionistas, 4 secretarias en una oficina, etcétera. Se las puede echar de un día para el otro, sería una locura, a cambio de crear un conflicto social. Para cerrar con una propuesta constructiva, yo voy a decir los números que describió Andrés Ibarra en este reportaje, todos tentativos, porque no hay certeza, y después voy a hacer cuál sería una propuesta para empezar a trabajar en este tema, no para resolverlo. ¿Qué dijo Ibarria? Sector público nacional, administración pública nacional, 740.000 empleados. En los municipios, 500.000, pero cifras muy preliminares. Yo tengo un dato, creo que es cierto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emplea 170.000 de esos 500.000 verificados, llamémosle así. Y en las provincias, 2.300.000, después de un aumento en la última década que prácticamente lo duplicó el número de empleados públicos. Esto da un total de 4 millones y medio.
más del 10% de la población argentina, y en el caso del presupuesto nacional, los sueldos equivalen al 11%. Pero, insisto, números provisorios. Acordate que en el pacto fiscal, Hugo, se incluyó como requisito que las provincias con jubilaciones propias le informen cuánto jubilado y cuánto pagan a la nación, que es la que les va a dar la asistencia para cubrir el déficit. No hay información dentro del sector público. ¿Cuál es mi propuesta, modestamente? Entonces, empecemos con un censo de empleados públicos. Pero si no sabemos cuánto hay efectivos, cuántos contratados, Ibarra habló de 65.000, pero algunos con más de 10 años de antigüedad, empecemos por saber dónde estamos parados si queremos tomar alguna decisión coherente, que sensatamente va a tener que ser a mediano y largo plazo. No lo vamos a resolver de un año para el otro, pese a las posturas extremas que genera el presupuesto siempre a esta altura del año.